Buenas tardes. Hey, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas. Buenas, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí. A ver, un saludo para el equipo. Gracias, hermano, saludo para ti. ¿Quién nos habla? Mira, el arquitecto Aníbal. Ah, Aníbal, ¿cómo tú estás? Saludo, hermano. Saludo, saludo. Mira, estoy, quiero aprovechar tu espacio para que todo el oyente que nos escucha sepa de la del problema que estamos teniendo los contratistas en obras públicas. Adelante, adelante. Mira, hace un tiempo, hace más o menos como 8 meses, yo fui agraciado con un sorteo en obras públicas para el sur. Y cuando nos apersonamos a realizar todos los contratos, nos encontramos con la sencilla propuesta de ese ministerio de que no nos permitía a los contratistas buscar de manera personal un abogado notario que nos notarizara los contratos. Entonces ellos me dijeron a mí y a todos los compañeros que salimos agraciados en ese lote que era obligado, que tenía que ser con los notarios de ellos, a lo que yo me opuse. Le dije, ajá, entonces tiene que ser obligado con ustedes. Los demás notarios que están en la calle no son notarios, no están suscritos al sistema como profesionales. Y las sumas que esas personas estaban pidiendo por notarizar esos contratos iban en función al monto. Y uno en pandemia, con situaciones difíciles, que uno hasta muchas veces tuvo que hacer, muchos de esos contratistas y de esos arquitectos, ingenieros que sacaron obra, hicieron malabares para buscar esas pólizas, porque muchos no teníamos trabajo, yo lo busqué prestado. ¿Qué porcentaje, Aníbal? Mira, estamos hablando, creo que es de un 10% del valor. A mí me estaban pidiendo 25,000 pesos por notarizar mi contrato. Yo me saqué una cancha en San Cristóbal de 3,700,000. Entonces, y yo me opuse. Y yo le dije a la persona que me estaba atendiendo, que tenía mi caso, y le dije, mira, de la única manera que yo le pago a tu notario es si tú me pagas el depósito y yo de esa primera avance que tú me tienes que dar, de ahí yo lo voy a pagar a él porque yo no tengo dinero. Y él se tuvo que circunscribir conmigo y negociamos eso, mientras que todos los demás tuvieron que buscarlo, porque si no lo pagaban, sus documentos no iban a caminar el proceso que tenían que caminar. ¿Y eso aparece en el pliego de condiciones? No, incluso yo hice mi denuncia con el saliente presidente, Francisco Martis, y él me dijo a mí, recógeme evidencia, Aníbal, de los demás oferentes que salieron ganadores, y él encargó a una persona de recoger esas evidencias. Él salió, y yo no sé qué pasó, porque él me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Yo creí que él se iba a sentar con las autoridades pertinentes a discutir el asunto, porque se estaba obligando de manera troglodita a que el oferente tenía que tener esa obligación, porque créeme, habemos muchos oferentes, muchos arquitectos, muchos ingenieros que tenemos amigos en la calle que son notarios y que te pueden hacer, pues mira, claro que sí, dame 15, dame 10 para ayudarte, pero no de esa manera impositiva. Sí, es correcto. Trujillista. Porque no debe de ser. Tu llamado me parece correcto, porque verdaderamente al día de hoy, ese abogado, esa abogada notaria, fue en buena fe y aceptó mis condiciones. Y dije, mira, cuando a mí me paguen, que todavía al día de hoy se han realizado varios sorteos y obras públicas que ha estado mal parada con el avance del primero. Aunque mira, debería de ser así, debería de ser que todavía Obras Públicas lo exija y lo ponga por parte de ellos. Debería de ser que cuando se le dé el avance inicial para poder considerar, sea cuando tú puedas pagarle el bancado, sea cuando tú puedas pagar, porque un monto tan elevado y quizás impositivo para muchos de los profesionales que están en una situación un tanto desfavorable económicamente hablando, sería también una ayuda por parte del ministerio para que muchos de ellos puedan a su vez tener ese tipo de holgura, una holgura económica, para cuando se les dé el avance ellos puedan asumir sus compromisos como tal. Aníbal, ¿y tú te has acercado a la dirección nueva del CODIA? No me he acercado porque no he tenido el tiempo, no he tenido contacto, no tengo los números de ellos para hacerle mi queja, porque
Nosotros el lote número 3 de ese sorteo, que fueron dos a más o menos como 12 a 14 ganadores, hemos tenido problemas para que nos llegue el primer depósito para empezar. Hace más de 6 meses que nosotros fuimos agraciados y no hemos empezado a trabajar, porque a ellos se le ha hecho difícil. Han puesto un nuevo contralor ahí que ha venido cambiando toda la mecánica y uno ha tenido que depositar una y otra vez los mismos documentos, porque le han estado cambiando cositas, poniéndose a la uno difícil para no empezar a trabajar y dinamizar la economía, que es lo importante. Claro, dinamizar. Sí. Correcto. Porque esos proyectos son para eso, para dinamizar la economía. Date cuenta que los proyectos de Pompeo, el INAPA, los sorteos que vinieron después de ese, esta gente están trabajando, le han hecho los depósitos y algunos ya tienen hasta 2 cubicaciones y nosotros no hemos podido empezar. Está bien, hermano. Es correcto. Gracias por tu denuncia. Gracias por tu llamada y tu denuncia. Y esa información la vamos a canalizar para que la podamos hacer llegar, no solamente al mismo gremio del CODIA, sino también a obras públicas, para que esa información ellos la puedan esclarecer y también al mismo tiempo canalizar para que tanto se viabilice el tema del arranque de esos proyectos, como también que puedan explicar la parte que tiene que ver con la denuncia en sí que tú estás haciendo, a la que entiendo que es válida la observación. Totalmente. Gracias por yo hacerme eco a través de su plataforma. Excelente, gracias. Vamos a tu hermano. Orden. Cuando tenga cualquier inquietud, respuesta sobre eso, también llámanos. Bien. Vamos a hacer un cambio, Frank. Vamos a hacer un cambio, señores, sí. Y pues retornamos. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.